Ballesteros, estudiante de la Facultad de Zootecnia, fue apresado por los agentes del orden, lo que motivó la irada protesta de sus compañeros, desencadenándose un enfrentamiento con la policía que solo el gas pimienta pudo detener. Una vez más, los docentes universitarios de la Universidad Nacional salieron a las calles para solicitarle al gobierno central la homologación de su sueldo con la de los magistrados del Poder Judicial. El secretario general de docentes universitarios, José Fiestas Purisaca, indicó que continuarán con las paralizaciones escalonadas hasta lograr que el gobierno central cumpla con la homologación de sus sueldos con los magistrados del Poder Judicial y mayor presupuesto para las universidades públicas. De lo contrario, iniciarán la huelga indefinida el 23 de septiembre. Una vez más estamos en las calles exigiéndole al gobierno central que dé cumplimiento a lo que la ley ya nos ha dado, nos ha favorecido, como es el cumplimiento del tercer tramo de la homologación, que lo venimos ya luchando hace una buena cantidad de tiempo. El día de hoy los alumnos nos han acompañado, están apoyando esta medida de lucha, porque ellos son conscientes que realmente los docentes no somos responsables de estas paralizaciones que venimos, se vienen dando, ¿no? Y que el único responsable es el gobierno central. Aseguró además que culminarán con el ciclo que actualmente cursan para no perjudicar a la comunidad estudiantil. Este ciclo termina definitivamente, el ciclo va a terminar, porque eso ha sido un acuerdo de los docentes, a terminar el ciclo, porque precisamente era una prórroga para que los estudiantes nos apoyen. Lamentablemente nosotros nos perjudica como estudiantes, ¿no? Por eso es que salimos a apoyar a los docentes. También estamos en contra de la privatización de la universidad pública y pidiendo más presupuesto para la universidad pública. Los manifestantes recorrieron las principales arterias de la ciudad hasta llegar a la iglesia catedral, donde finalizaron la marcha quemando un muñeco que representaba al presidente Alan García. Los estudiantes sulepinos mostraron su malestar por el actuar de la policía. El secretario general del CIRUM manifestó que estos actos no deben repetirse, pues no había motivo para reaccionar de esta manera. La policía se ha portado como lo que es el gobierno, un títere nada más. Profesor, ¿qué le parece la actitud que ha tomado la policía en este momento? Una actitud provocadora, una actitud injustificada, propia de las políticas represivas que viene tratando de dar este gobierno a prisa, ¿no? Un gobierno neoliberal que ya no le interesa en lo absoluto la educación en nuestro país, no le interesa en lo absoluto la salud de nuestro pueblo, no le interesa en lo absoluto la seguridad de sus ciudadanos. Definitivamente, desde aquí a toda la comunidad piurana, lanzamos y señalamos con nuestro dedo que la policía es el gran responsable de haber iniciado estos actos de provocación contra los nuestros estudiantes que pacíficamente han venido apoyando la movilización. Pese a esta situación, los estudiantes universitarios no se amedrentaron y continuaron demostrando su apoyo a los docentes. Ellos manifestaron que la causa es justa y exhortaron al gobierno central ponga punto final a esta situación. Les pido a las autoridades que no sean oídos sordos, que empleen el tema del diálogo, la capacidad de poder negociar con los catedráticos para poder llegar a una solución, y una solución pronta, porque creo que merecen totalmente los catedráticos de la Universidad Piura. Los docentes y estudiantes que marchaban de manera pacífica no se imaginaron que los efectivos policiales reaccionaran de esta manera. Cabe recalcar que los alumnos y docentes salieron a las calles por la ineficiencia del gobierno central en el proceso de homologación de los sueldos de los docentes de las universidades públicas con los magistrados del Poder Judicial. Las imágenes son realmente indignantes, que dan a conocer la actitud abusiva y prepotente de los policías hacia los estudiantes, que lo único que hacen es reclamar sus derechos. Y como ellos mismos lo dicen, son estudiantes y no delincuentes. Esperamos la pronta solución a este problema que no tiene cuándo acabar. Cambiando de tema, la policía...